Hello, hello. Thank you guys very much for being here. And thank you because it is a Friday and we're going to be covering replenishing class. So here we are. It is great to have you back. And it is amazing actually to, well, get to work with you guys for today. So this evening, what are we going to be doing? We are going to be working on a couple things. However, of course, it is important to remember that it is a replenishing class. Therefore, we are not fully obligated to get to work too hard on some of the things. Pero bueno, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar acá. Sí, estamos ahora para finalizar básicamente clase número 8, la segunda semana, sí, del curso. Yo sé que para ustedes es nuevo, pero acostúmbrense porque esto así pasa de rápido. Sí, ya la próxima semana cuando la terminemos se van a fijar, o sea, en una nada ya uno siente que se ha acabado el curso. Pero bueno, antes de iniciar, quiero saber si tienen alguna duda con alguna de las secciones o alguno de los ejercicios que hemos tenido que entregar para hoy, porque, o sea, hoy se va a estar haciendo ya la revisión, ¿verdad? Así que si hay alguna duda, ustedes pues solo me lo dejan saber y yo les ayudo, ¿verdad? A tratar de solventarlo. Así que, no sé, eso sería como lo primero, como lo que me gustaría iniciar, si es que ustedes tienen alguna pregunta por alguna de las diferentes actividades que han tenido que realizar, o si está todo claro. Bueno, si no hay... Oh, perdón, Jacqueline. Yo no las terminé, teacher. Buenas noches. Buenas noches. No las terminé, estuve un buen rato en la tarde, estaba dolor de cabeza, tenía que estar haciéndolas y cuando le daba a enviar, porque iba por ejercicio, me decía por las que tenía buenas y las que tenía malas. Ay, y yo las corregía y no me las agarraba, así que yo no las terminé. Y unas que no las pude hacer, te juro. Y usaba Google Traductor, ay no, pero por ningún lado. No pude. Bueno, ahorita entonces vamos a revisar si gustan algunas de esas para ver qué tal. Rebecca, dígame. Good night. Good night. Fíjese que yo me he atrasado porque he estado un montón de cosas hasta con la universidad. Voy por los números, no sé si todavía tengo tiempo para terminarlos o... Sí. Ellos casi siempre, el día que yo sí les voy a decir, eso sí, cuando se acerque yo les voy a estar, recuerde que lo hagan, y que, o sea, yo mismo les voy a ayudar a que lo hagan, es para el final del curso. Para estas revisiones así a veces no tanto, y menos a ustedes, que, o sea, están en nivel beginner, no les voy a estar diciendo así como todo el rato, apúrense, porque, o sea, todavía son un poco más flexibles, pero para el último día, ese día sí, o sea, ese día sí de verdad se cierra la plataforma, si no la han terminado, si ustedes todavía no han logrado avanzar lo suficiente para llegar al 80%, ahí sí, o sea, quedan reprobados y les toca repetir, ¿verdad? El mismo curso. Pero ahorita todavía tienen chance, o sea, por eso mismo, como les digo, si fuese así, si fuese como que obligación ya tenerlo listo, o sea, yo mismo los hubiese ofrecido desde el miércoles, qué sé yo, que lo fuésemos trabajando, pero en este caso me gusta más darles tiempo, ¿verdad? Para que vayan acostumbrándose un poco a cómo se va trabajando en la plataforma. Pero igual, ya ahorita vamos a revisar alguno que otro de los ejercicios. Ok, cuando respondemos siempre usamos el pronombre y el verbo, solo el verbo. Ahorita vamos a ver, Ruth, de qué sección estamos hablando. No sé si se acuerdan ustedes de algunas en específico de las que hayan trabajado, si fue... en el midterm o en las preguntas de la sección 3, ¿cuál sería lo que más les gustaría trabajar? ¿El examen medio o la sección 3? Hacemos de ver todo, un poquito de todo. Ok, bueno, está bien, vamos a ver entonces ahorita rapidito. Ya que es una clase, o sea, de reposición también, ¿va? Cuando es repo hay como un poquito más de libertad. Okidoki, solo que pues sí, no sé si ustedes ya se fijaron, en la plataforma cuando está cargando en muchas ocasiones, aunque el inter sea muy bueno de uno, se tarda su ratito. Bueno, nos vamos a enfocar directamente en lo que serían los knowledge checks ahorita, sí, no tanto lo demás, eso ya lo vamos a estar revisando más adelante. Ahorita lo que nos importa son los knowledge checks. Muy bien, instructions. Complete the conversations and write the correct answer. Muy bien, básicamente la instrucción es completar la conversación y escribir la respuesta correcta. Now, conversation one. We have Hiroshi, are you and Michael from Japan? See, this is very simple. Yes, we are. So that's all you're going to answer. Oh, are you from Tokyo? Yeah, are you from Tokyo? No, we are not. See, no, we are not. We are, oh wait, we are from Kyoto. Yeah, we are from Kyoto. Conversation two. Is Laura from the U.S.? Is Laura from the U.S.? No, she's not. No, she's not. Solo aclararles un caso que se lo pregunten, por lo que ya me salen las respuestas es porque ya he hecho esto antes, okay? So, is she from London? See, is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. I'm not, but they're not from UK originally. They are not from UK originally. Now, is Laura's first language Italian? No, it's not. No, it's not. It's English. See, no, it's not. It's English. Conversation three. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. And then we got it right. ¿Sí? 34 de 34. Gracias por la copia. Ok, vamos al siguiente. Aquí solamente hay tres, así que está bastante sencillo, ¿verdad? A ver, so instruction. Complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. Sí, vamos a completar la conversación con las WH questions o las preguntas de WH, que era lo que más o menos estábamos mencionando ayer haciendo la introducción, seleccionando la pregunta correcta. All right, so look. Y tenemos la respuesta. Oh, he's a new student, ¿sí? Sería entonces, who's that? Where's he from? Or what's his name? En este caso sería, who's that? Look, who's that? ¿Sí? Mira, ¿quién es ese? Oh, él es un estudiante nuevo. So that's the first one. Then we have, I think his name is Chen Ku. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería? Who's that? Where's he from? Or what's his name? Bueno, sería, what's his name? I think his name is Chen Ku. And Chen Ku, y aquí sería, where's he from? ¿Sí? Where's he from? ¿De dónde es? He is from China. Conversation two. We have... Serhat, I'm from Turkey, from Istanbul. So the first one is, where are you from? ¿Sí? Porque la respuesta es, ¿verdad? Soy de Turquía, de Estambul. So where are you from? ¿De dónde eres? Now, Istanbul is very old and beautiful. So what would be the best way to, or the best question for this answer? Is it, where are you from? We have already used it. What's your last name? I don't think it fits. So it will be, what's Istanbul like? See, what's Istanbul like? Teacher. Sí, dígame. No sé, que me perdí, acabo de entrar y no sé qué están viendo ahorita. Perdón, ya va. Estamos solo haciendo la revisión de la sección 3 y vamos a hacer revisión también del midterm, que sería como lo que se tiene que entregar hoy, ¿verdad? Entonces muchos estaban como teniendo dudas de cómo se van a hacer, y esto es algo que siempre hago, o sea, porque como yo sé que vamos un poco atrás con lo de los temas, para ayudarles, ¿verdad? A que vayan avanzando a tiempo. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Entonces está en la sección 3 ahorita. Exactamente, sí, ahorita sí. Okay, perfecto. Ya entendí. Ah, sorry guys. All right. So yeah, this one. Oh, gracias. My last name is Erdogan. Yeah, that's the last name. So the question would be, what's your last name? What's your last name? My last name is Erdogan. So that's two of them. A ver, en algunas no les voy a ayudar del todo, así que aquí solo voy a elegir cualquiera, lo ciego, ¿sí? Bueno, voy a elegir la misma en todas porque tampoco les puedo dar absolutamente todas las respuestas, ¿verdad? Thank you. Entonces ahí está, en las primeras partes, bueno, mírenme, aquí está una también, gratis. Las primeras partes, esa era la manera en la cual la íbamos a contestar. Ya lo demás, aquí estas dos ya las hacen ustedes, ¿verdad? Solo que fácil, solo nos vamos a fijar. I'm just fine. My friend Carolina is here this weekend from Argentina. So I think, yeah, the question would be relatively easy to find. Entonces, esta sería la sección 3.11, ¿sí? 3.11, esa es la forma en la que la vamos a contestar. La siguiente, 3.14, vamos a ver. En este caso teníamos que haber escuchado este audio, ¿sí? Y después vamos a elegir, ¿verdad? Cada una de las partes que se mencionan. So, I'm going to listen to it. Ustedes no lo van a estar escuchando en este momento, pero se supone, ¿verdad? Que esto les debería funcionar absolutamente a todos. Justamente en esa parte, teacher, yo le di pausa y ya no me volvió a sonar. Ah, si eso pasa, le pueden dar aquí, en esa flecha. Y ahí los va a llevar directamente al drive. Ah, por eso esa parte es solo una pregunta contesté. Ajá, si eso les pasa, le pueden dar aquí a la flecha. Y eso los lleva al drive y aquí ya lo pueden escuchar como más en orden también. Ah, ok. Entonces esto lo puedo terminar mañana. Sí, o ahorita. Es que no estoy conectada en mi teléfono. Ah, no Ajá. sé si ustedes sabían, pero de hecho también existe aplicación. O sea, si ustedes la pueden descargar sería genial. Ah, ok. ¿Eso lo tenemos que entregar ahora o mañana? Lo más apropiado sería que fuese hoy. Sí, porque pero... yo, la verdad es que yo no le había entendido un poco a la plataforma. O sea, me metía yo a las clases, pero no le había entendido muy bien a la plataforma hasta que entré a la computadora y me atrasé con todo hasta que me llamaron y me dijeron que por qué, yo no estaba trabajando en la plataforma y ni nada, ¿verdad? Entonces yo le expliqué que no le había entendido. Entonces ahorita voy apenas por algunas, solo que tengo una pregunta nada más de las primeras que... O sea, no le entendí, por más que le di vuelta a esa pregunta, no le entendí. Pues ya le digo, espérame. Ok. Porque es así, o sea, yo ya la envié así, pero me tiró una nota un poco baja. Continúe si quiere, y la voy a buscar y ya le digo cuál era. Porque no hay problema. Bueno, entonces... Ajá, ok, no hay problema. Ok, la 3.14, aquí está, fácil, solo que esta de una vez casi se la regalé, porque de todos modos solo son dos opciones, ¿verdad? Pero ahí está, la 3.14, esto era, ustedes escuchan el audio, en el audio va describiendo más o menos cómo son las personas, y ustedes, o sea, logran escuchar. Ahora, los puede llegar a confundir el hecho de que se mencionan ambas cosas. Bueno, no siempre, pero en la mayoría de ese tipo de ejercicios se mencionan las dos palabras. Pero más que todo eso sucede porque la persona que está como preguntando, es la que usualmente menciona esto, digamos. En esta conversación recuerdo que se decía, si Karen era muy alta, entonces si el que es el amigo de Karen dice, no, she's really short. Entonces ahí significa que Karen is short, ¿verdad? No es alta, she's short. En el caso de Marco no se mencionaba, según recuerdo, lo del heavy, sino que de una vez se menciona, ¿verdad? Que Marco is really thin, así que tenemos que él es muy delgado. Y pues así, en este otro, perdón, sorry. Ok, para lo de Andrew, se menciona varias veces la palabra funny, pero en realidad se dice not funny, he is not funny. Ya la encontré, teacher. Ok, dígame cuál es. Es la 1.10, hay una que dice al final, Steven is over there, are you Steven Carson? Hi, I am Nicole Johnson. Pero hay una que dice, Steven, nice to meet you. Entonces ahí no sé qué ponerle, porque yo le puse todas las, O sea, le di todas las opciones y no me agarra ninguna y me la tira como mala. Muy en bien. La 1.10, en la 1.10 al final. Ajá. Ok. Steven, it is nice to meet you. Esa era, it is. Oh, es que yo le puse it's en contractions. It is. Ok, esa es. Ahí está ya. Sí. Vamos a probar con contraction a ver si me lo agarra. Porque a veces es otra cosa que recuerden que en no todas las compus tienen la misma coma. A veces hay unas compus que no tienen necesariamente, no es la apóstrofe, sino que es un tipo de coma la que traen. Entonces eso nos puede llegar a causar problemas también. Y creo que eso fue porque yo le ponía así en contraction y no... O sea, no me la tomó por... Y entonces me bloqueé y, ay, a saber qué dije yo. Sí, pero en ese caso era Iris. Ok, perfecto. Está bien. Sí, gracias. Lo que pasa es eso. Muchas veces ha pasado que personas, ¿verdad? A veces están como molestas porque no les pasa, no me agarra, que no sé qué. Yo lo que hago es que solo se los mando en un mensaje, o sea, con el apóstrofe que me entrega, ya sea el teléfono o la compu, porque, o sea, en mi caso, pues, antes tenía ese problema, que la compu yo la había comprado acá, entonces y yo veía, o sea, según yo era el apóstrofe, ¿verdad? La que yo estaba poniendo, pero era un tipo de coma diferente, entonces eso hacía que no funcionara en algunos dispositivos o en algunos sistemas, y por eso tenía bastantes problemas. Ya ahora, pues esta es, o sea, la compré ya directamente de Estados Unidos, y esta sí. Tiene la apóstrofe, ajá, es apóstrofe, entonces y por eso no hay problema. Pero bueno. Okay, one second. Creo que eso fue lo último ya. Ok, bueno, en este caso voy a dejar de compartir un momento para compartirles con todo y sonido, porque este sí me van a ayudar a hacerlo ustedes, porque no todo, ¿verdad?, va a ser regalado. Tenemos... En esta sección, bastante fácil, ¿sí? Listen to the conversation and select the correct answer. En primer caso, vamos a estar escuchando el deletreo, ¿sí? Del apellido, no, perdón, del nombre de este chico. Así que vamos a ver, o más bien a escuchar, cómo sería al final el nombre, ¿verdad?, de esta persona. Muy bien, aquí está lo que les digo. Miren, a veces no funciona, entonces lo que vamos, le damos a esta flecha. Y aquí sí, fijo, va a funcionar. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. Muy bien. ¿Sí lo van a escuchar, verdad? Sí, es number 2. Okay, so which one would it be? Would it be the first one, second, or third one? Second. La dos. Okay. Why? That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Okay, so which one? All right. Yeah. Very good. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. All right, so what's in his bag? Is it a CD player, a cell phone, or a camera? Camera. Okay, very good. It is a camera. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. All right, so where is the wallet? Under his desk. Okay. Under his desk. Under his desk. It's not in his pocket, it's not in his book bag. It's under his desk. Okay, so there you have it. It is full on, see? Todas completas. Very good. So that's for section for part A. Now for part B, we have complete the conversation with positive pronouns. My, your, his, or, her. Ahora, tenemos the first one, Tony, this is my friend. ¿Cuál sería aquí? ¿Sería mine, sería yours, sería his, o sería her? His. His. Muy bien. Uh-huh. Not it's her. Vamos a poner his. Vamos a dejar his. Vamos a dejar his. Yeah, because it's Jennifer's. Ya vamos a regresar ahí. Ya vamos a regresar. Vamos. Okay, so next one. Jennifer is in. Okay, sería my, sería our, o sería your. Oh. Yes. Are. Nuestro. Are. Aquí mismo lo dice, ¿verdad? It's a plural. Entonces estamos hablando de dos. Y el único de los que hay aquí plural sería tanto your o our. Pero en este caso sería nuestra clase. So it's our English class. Now, Tony, what's sería entonces my, your, our, or her, or his. You. Okay. You. Your. Very good. So, here we go and check it. So, this is the only one we got wrong. Sí, sería entonces her. Sí, sería her. Y ahí sí, ¿verdad? Ya lo tenemos correcto. Porque estamos hablando acerca de una chica. Y cuando se trata de chicas, vamos a utilizar her. No his, sino her. Una Muy pregunta. Bien. ¿Y la plataforma permite corregir cuando ya hemos subido la respuesta? En el caso de los midterms, creo que a ustedes no. No estoy 100% seguro, pero creo que en el caso de los exámenes como estos, a ustedes no necesariamente. Bueno, ahorita creo que sí. Ahorita que están en beginner, creo que se le da permiso para que lo puedan editar. Pero más adelante yo ya he escuchado de personas que, ajá, ¿verdad? A veces se meten solo por probar y luego se equivocan y es como que, uy, ¿qué hice? Entonces, porque según que no los deja editar algunas de las cosas. Así que... Ahorita sí deja. Ajá, en este caso, con beginner, creo que sí se puede, pero ya más adelante tengan más cuidadito, porque creo que más adelante hay momentos en los que no. En las pruebas normales, o sea, en lo que es como el trabajo de las secciones, no hay problema. O sea, ahí ustedes... pueden editar casi que todo, ¿verdad? Pero en los exámenes, más que todo en el último, creo que sí hay un poquito más de rigurosidad con la cuestión de la edición de las respuestas. Muy bien. Bueno, vamos a dejar esta no la vamos a hacer porque o sea, siempre van a tener que trabajar alguna que otra cosa ustedes. Vamos a revisar esta otra. So, check the correct response. Sí, check the correct response. Sería goodbye, have a nice day. ¿Cuál sería la respuesta más apropiada? Would it be, I'm just fine, thank you. It's nice to meet you. Or thanks you too. Thanks you too. Thanks you too. Very good. See? All right, next one. See you later. Would it be, I'm okay, thank you. Or okay, goodbye. Okay, bye-bye. Oh, not bad. How are you? What do you guys think? Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Sí, nos vemos luego. Okay, adiós. Hi, how are you? Not bad, thanks. Good night. Nice to meet you too. What do you guys think? Not bad, thanks. Not bad, thanks. Sí, not bad, thanks. No tan mal, gracias. And number 4. Good evening, Beth. How are you, Mr. Smith? Great. How about you, Mr. Smith? Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. What do you guys think? Good. What about you, Mr. Smith? No, great. Hello, how are you, Mr. Smith? Se nos complicado, no, ¿verdad? Number one. Sería la primera, sí. Yeah. Sería la primera. Porque les dije ayer, el evening se usa cuando estamos saludando, cuando estamos llegando a un lugar. Entonces aquí la conversación está apenas iniciando, ¿ves? Entonces le contesta, hola, ¿cómo está, señor Smith? Sí. Diferente si ya le dijera, ok, good night, Beth. O sea, ahí sí, ¿verdad? Good night, see you tomorrow, Mr. Smith. Podría funcionar. Esta great, how about you, Mr. Smith, no funciona porque pues no le está preguntando how are you, ¿verdad? El señor, el Mr. Smith. Así que por eso sería hello, how are you, Mr. Smith. Muy bien, so there you have it. And vamos a hacer el penúltimo. Sí, los otros cuatro, eso les tocan a ustedes. Muy bien, a menos que tengan alguna duda específica en alguno de ellos, ahí sí, pero solamente las dudas específicas que puedan tener. So yeah, G, it is complete the conversation, write the correct answers. Complete the conversation, write the correct answers. The first one is, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, bueno, esta es bastante similar de hecho a la que tenía anteriormente, pero bueno, sería yes, we are. We are. Mm-hmm. Yes, we are. Oh, aquí sería you, perdón, tenemos el pronombre you, entonces vamos a utilizar otra vez are, ¿sí? Are you from Tokyo? Sí, aquí sería no, we are, ¿sí? O la versión más apropiada también en muchas ocasiones es la contractada, we're, ¿sí? We're not. And once again, we're from Kyoto. We are from Kyoto. Les aconsejo más que utilicen contractado porque a veces, no sé, ahorita, bueno, si lo acepta. A veces hay algunas pruebas en las que por lo mismo, porque se acostumbren ustedes a utilizar la versión contractada, no les va a aceptar la versión completa. Creo que ya lo actualizaron porque cuando yo empecé acá en corporativo, era un problema de todo el tiempo, o sea que, por ejemplo, la gente no tenía en el teléfono, digamos, no sabía cómo poner la apóstrofe, en la compu tampoco sabían cómo poner la apóstrofe, entonces, y eso era de toda la vida estar peleando porque no les aceptaba, ¿verdad?, la versión completa. La idea era buena, o la idea es buena, porque es bueno que ustedes se acostumbren a utilizar las versiones contractadas, o sea, porque son las versiones más comunes que van a estar usando, pero... pues como les digo, a veces, o sea, en las computadoras o los teléfonos que compramos acá, tienen un sistema o al menos el teclado es un poquito distinto. Tal vez la codificación sea mínima la diferencia, pero esa diferencia hace que pues la plataforma no reconozca, ¿verdad? Algunas de las respuestas como las colocamos. Así que pues por eso ahora... Hay algunos cambios que se han hecho adaptándolos para que ya les funcionen también las dos opciones. Pero bueno, eso es algo aparte. ¿Tienen alguna otra duda acerca de esta sección? ¿O de estas partes del examen medio? Ese examen era el que se tenía que haber presentado ayer. Ajá. Sí, ayer o hoy. Pues yo ayer lo hice. Ok, súper. Ahorita lo que estamos haciendo es dándole copia a Rebecca, porque dijo que no había terminado. Dijo. Y Kelvin también dijo que le quería dar copia al niño. Ajá. Así que ajá, por eso estamos aquí, porque ellos dijeron, sí que si no nos estuviéramos ni en clase dormidos, estuviéramos ya. Pero Kelvin me escribió temprano que quería que le ayudara, dijo. Bueno, no, entonces este sí es el examen que se debía haber presentado el día de ayer, al menos correspondiente, ¿verdad? Con los horarios regulares. Pero bueno, vamos a... Era broma, Rebeca. Vamos a seguir trabajando entonces con esto, ¿sí? Quiero que me ayuden a solventar esta situación. Miren, yo temprano estaba queriendo enviarle estos ejemplos a mi jefa de la U, Ah, pues y me dijo que estaban mal, me dijo que me había equivocado, pero yo no sé en dónde me equivoqué, así que quizás ustedes me pueden ayudar, porque si no, no me van a pagar. Así que, ajá, ¿será que me ayudan a encontrar los errores que supuestamente cometí en esto? ¿Dónde creen que pueden estar? Para mí que this is my car, o sea, está perfecto. ¿O será que hay error en eso? ¿Qué creen ustedes? This is error. My car. ¿Hay error? ¿Cuál sería el error? This es esto, pero sería THIS. Este es mi carro. Okay. Porque this así. Es plural. Ese. Sí, porque el otro es para plural. Una cosa. Ah, vaya, ok. Entonces ahí tenemos. En esta, vaya, gracias. Ya 2 pesos que me van a pagar más. ¿Qué tal este? These apples taste great. These apples taste great. Ella me dijo que también había error aquí. ¿Cuál será el error que hay en este entonces? Ahí sí se aplica la palabra anterior. Porque es plural. Ok. Con manzana. Sería así entonces. Creo. Que me ayuden los compañeros también. Pues sí, aquí nos vamos a ganar juntos el dinero. Sí, ayudemos al profe. No, ¿saben qué? De hecho, esta se puede hacer de 2 formas. Puede ser así, mira, también. This apple. Ah, pues ya la entendí. This es para singular. Exactamente. Esta puede ser de 2 formas. O sea, puede ser these apples. Sí, these apples taste great, para decir estas manzanas saben muy bien, o si no, puedo dejarlo solo como esta manzana sabe muy bien, ¿sí? Entonces ahí tenemos las dos formas, ¿verdad? Ambas se podrían utilizar. Muy bien, la siguiente. Those plane is delayed. Those plane is delayed. ¿Cuál sería el error acá? ¿Cómo creen que podemos reemplazar o qué será lo que debemos cambiar aquí? Vamos a preguntarle ahorita directamente a Luis. Así que Luis, ¿cómo podría ser que yo arregle esta oración? Those plane is delayed. Sería this. Ok, pero el problema es que el avión no está cerca. Sí, this de lejos. Ajá, entonces sería that. Oh, that, sí. That plane is delayed. Ese avión está retrasado. Sí, that plane is delayed. Porque si yo digo this plane is delayed, sería, sí se puede también, se puede. Si estoy en el aeropuerto, hay un avión que está ahí, o sea, en el aeropuerto, porque, o sea, no es que tienen que estar ustedes haciendo contacto 100% de las veces con las cosas, ¿verdad? Pero si ya están ustedes en el aeropuerto, hay un avión ahí que está retrasado, o si no, igual, en la pantalla del aeropuerto o de los horarios, ustedes ven que hay un avión que está retrasado, pueden decirlo, lo señalan y dicen, oh, look, this plane is delayed. Pero eso se va a usar si ustedes van a abordar el avión, o sea, porque básicamente se van a estar refiriendo a su avión, al avión que ustedes van a tomar. Entonces, por eso se diría this plane, o sea, este avión en el que nosotros vamos supuestamente está retrasado. Pero si es un avión de cualquier otra persona, de cualquier otro viajero, ustedes van a tener que decir that plane is delayed. Sí, ese avión, el avión de aquella gente, ¿verdad? Está retrasado. All right. How about this one? Me dijo la señora que también en este me había equivocado. Dice, these boats are very fast. Yo no le encuentro fallas a esta lógica. ¿Cuál sería el error en este caso? These boats are very fast. ¿Qué podría ser lo que tenemos que cambiar acá? That verbo. Ok. That boat are very fast. That boat are very fast. ¿Será que eso era lo único? ¿O será que había que cambiar algo más? Veamos. Liz. ¿Qué tú crees? Is very. Ok, pero ¿qué pasa si yo estoy subido en o sea, yo quiero estar subido en el barco? Entonces, en ese caso sería this, ¿verdad? Si yo quiero estar subido en el bote, tengo que decir this boat is very fast. O si yo estoy en el bote, ¿sí? Normalmente, este tipo de aseveraciones cuando hablamos acerca de cosas como esto, como de muy rápido, como de delicioso, cosas así, se va a, esos comentarios nos van a dejar entender que estamos hablando acerca de cosas que estamos experimentando, ¿sí? O sea, si yo digo, ¿verdad? Como este bote es muy rápido es porque yo estoy en este momento en el bote. Así que por eso también sería mejor o más claro decir this, ¿sí? This boat is very fast. O sea, este bote es muy rápido. Así que aquí lo que teníamos que cambiar era el verbo, ¿sí? Porque es un singular, es este bote. No estamos hablando de todos los barcos que están ahí alrededor, sino que específicamente de este, ¿verdad? Muy bien, next one. This is the best pizza ever. This is the best pizza ever. Para mí esto está perfecto, pero no sé. Jacqueline, ¿qué cree usted? ¿Será que hay que cambiarle algo? La verdad no sé. Ok. Yo no encuentro fallas en la lógica. Alcides, ¿qué cree usted? ¿Será que hay algo que se le pueda cambiar a esta oración? Is this but in singular? Yes, con eso me los engañé, ya me fijé. Ya me fijé que con eso me los he fregado con lo del sonido. El sonido es importante, yo sé, pero también es importante fijarse en el verbo, ¿sí? Cuando decimos this is, es así, miren cómo se tiene que ver, de esta forma. This is, para una cosa. Si yo uso is, este tiene que verse así. No importa que suene similar. Sí, pero si yo lo veo de esta forma, this, entonces entiendo que este is no corresponde, sino que aquí va a tener que ser are. Y otra cosa, si yo coloco esto, these are, entonces ya no va a ser pizza, sino que tiene que ser pizzas, ¿sí? These are the best pizzas ever. Estas son las mejores pizzas de la vida. These are the best pizzas ever. Así sí lo puedo usar, pero en este caso estamos hablando acerca de una pizza que es la mejor de toda la vida. Entonces sería, this is the best pizza ever. Sí, esta es la mejor pizza de toda la vida, o la mejor pizza que jamás he comido. So, this is the best pizza ever. All right. The next one. That is my favorite song. That is my favorite song. Songs, perdón. That is my favorite songs. ¿Cuál podría ser el error en esto? ¿Qué cree usted, Mirna? Buenas noches, yo creo que es this. Esta es mi canción favorita. Ok. Ahora, el problema es que la canción la estaba reproduciendo un taxista que pasó. Sí, el taxista solo pasó, ya se fue. Entonces, o sea, allá va lejos ya el taxista, ya lo estoy viendo, que ya va llegando a la 49. Entonces, no está aquí cerquita la canción, sino que va allá lejos. Así que quizás no sea en ese caso, sino que hay otra cosa que le vamos a cambiar. ¿Qué sería? Sería that. Aquí está, miren. Sería una canción, ¿sí? Cuando hablamos de my favorite, es una cosa bien importante, ¿sí? Aquí tenemos esto que es singular. Entonces, si esto es singular, el nombre no puede ser en plural. El nombre tiene que ser también en singular. Entonces sería, that is my favorite song, ¿sí? Y, o sea, el ejemplo que les pongo es por algo similar, ¿verdad? O sea, por eso les gusta poner esos ejemplos así. Imagínense que ustedes, o sea, están por la calle y, qué sé yo, pasa uno de esos camiones que andan anunciando cosas, ¿verdad? De la nada ponen una canción y esa canción es efectivamente su canción favorita. Ustedes pueden comentarle a alguien, ¿escuchaste esa canción? Esa es mi canción favorita. O sea, no necesariamente van a decir, esta es mi canción favorita, porque cuando decimos esta, this is my favorite song, es como si ustedes la van a reproducir, ¿verdad? Si ustedes están ahí con la bocina, ustedes están ahí en el carro y ustedes van a reproducir la canción, ahí sí decimos, this is my favorite song, esta, la que estamos escuchando ahorita. Pero si es por algún lugar en la calle, ya no podemos llamarla como esta, porque no es como nuestra decisión que se reprodujera, sino que pues sonó, ¿verdad? Por simple casualidad. Así que en ese caso sería esa, Sí, esa. So, that's my favorite song o that is my favorite song. Aunque muy buena idea también, Mirna, con lo que mencionó usted de decir that's. Sí, vamos a cambiarla también para eso, porque esta es la única, como les decía anoche, en el cual se puede usar la contracción, ¿sí? O sea, con el that, yo puedo decir that's my favorite song. Bueno, entonces, creo que ya encontramos los errores, ¿verdad? Creo que ya no hay más errores, así que ahora... Ya, si me dan un ratito, le voy a mandar esto a la jefa, a ver qué me dice, si ya con esto me va a pagar o no. Thank you. Muy bien, vamos a la siguiente. Tenemos estas diferentes pruebas también, ¿sí? A ver, el primero, what are these? Vamos a preguntar de esa forma cuando encontramos dos cosas, ¿sí? O sea, yo encuentro dos de algo. Entonces yo pregunto, what are these? Dos o más, claramente. Así como funcionan los plurales en español, de la misma forma los vamos a usar en inglés. So, what are these? ¿Sí? ¿Qué son estas? What are these? Then you say, they are keys. ¿Sí? They are keys. They are keys. Eso es importante, ¿sí? Fíjense que en la pregunta se utiliza el indicador, ¿verdad? These. Para responder, no es necesario utilizar el indicador. Podemos utilizar un pronombre. En este caso, el pronombre más apropiado sería they, porque estamos hablando acerca de plurales. Entonces, sería they, ¿sí? They are keys. They are keys. La siguiente. What's this? What's this? ¿Qué es esto? What's this? Voy a contestar. It's... Sí, no voy a decir this is, no todo el tiempo voy a tener que decir this is. Yo puedo utilizar un pronombre, en este caso el pronombre apropiado sería it's. It's a CD player. Sí, it's a CD player. Muy bien, ahora, ¿cuál sería la pregunta entonces acá? ¿Sería what's this o sería what are these? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees? Sofía, ¿qué cree usted? ¿Cuál sería la forma de contestar o de terminar esa pregunta? Sería, what is this? Sí, what is this? ¿Sería así? ¿Qué es esto? ¿O sería, what are these? What are these? Muy bien, vamos a probar entonces. Sí, vamos a ver, what are these? Sí, what are these? ¿Qué son estas? Muy bien. So, what are these? ¿Qué son? Veamos. Beatriz, ¿qué son esas cosas que estamos viendo ahí en esa imagen? Todas. No, estas cosas de acá, estas cositas de aquí. Backpack. Very good. So it will be their backpacks. ¿Sí? Their backpacks. Backpacks. Bueno, se me hizo más larga la cosa de lo que pensaba. A ver, esta cosa es algo también interesante. Mire, ustedes pueden decir los backpacks así, pero este no es tan común, o al menos no, not so cool. O si no, esta, ¿verdad? El backpacks. They're backpacks. All right. Son mochilas. Backpacks. Right. How about this one over here? Rebecca, is it what are these? ¿Será que está correcto que yo diga esto? What are these? What do you think? O sería what is this? What is okay, what's this? ¿Sí? ¿Qué es esto? What's this? ¿Y cuál sería la respuesta? Liz, ¿cuál sería la respuesta? It's a watch. Very good. It's a watch. ¿Sí? It's a watch. Eso es algo que ayer más o menos mencionábamos por ahí cuando hablamos acerca de los relojes, ¿sí? Los que van en la muñeca, esos van a ser en inglés watches, ¿sí? Watches, es un watch o watches para decirlo en plural, ¿verdad? Watch en forma singular, pero es el reloj, sí, el de muñeca. Los relojes de pared, esos son los que se conocen como clock. Igual los relojes que están en qué sé yo, alcaldías, monumentos así grandes, también son clocks, ¿ok? No es que van a tener un nombre diferente, pero todos aquellos que van en la muñeca, esos van a ser watches. Muy bien, en este caso, what's this? ¿Qué creen ustedes que sea esto? What's this? What's the title of it? Carla Aguilar, tell me, what's this? It's a phone. All right. It's, aunque sea viejito, pero hay que respetarlo, sí, vamos a dejar que sea it's a cell phone, sí, porque, pues sí, aunque sea viejito, pero tenemos que llamarlo cell phone para que no se sienta mal. So, it's a cell phone. Ahora, esta otra, la pregunta de el $1,000,000, aunque no lo tengo. Castellanos, ¿cuál sería la forma más apropiada de preguntar esto? Sería, what's this o what are these? Para el último item sería what's this o sería what are these? Bueno, parece que no hubo respuesta. Vamos a ver. De parte de... Mayra, what do you think? It's what's this or is what are these? What are these? All right. What are these? ¿Sí? What are these? ¿Qué son estos? A pesar que estén unidos por un frame, o sea, por el aro, ¿verdad? Y todo, no hace que se conviertan en un objeto en singular. Los lentes, sean estos los recetados o de sol, se van a usar siempre en plural. Siempre se va a decir these. Entonces, en este caso sería what are these? ¿Sí? ¿Qué son estos? Y la respuesta, bastante fácil, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué respuesta le darías tú, Kelvin? Sería their sunglasses. Okay, their sunglasses. Sunglasses. Muy bien, so that's it, their sunglasses. Ahora ya tenemos completada esta, esta otra parte también. Muy bien. Bueno, ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta de una cosa y es que no les hice la pregunta, así que creo que hoy vamos a hacerlo al revés. Vamos a terminar haciendo la pregunta de la clase, ¿sí? Porque nos pusimos a trabajar en la plataforma y no les pregunté. Así que, ajá, ahorita voy a eso mejor. Porque esto ya es un tema que pues vamos a necesitar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Para poder explicarlo, para poder entenderlo mejor. Las questions, también tenemos una conversación, así que mejor eso lo vamos a hacer ya el día lunes, ¿sí? Vamos a ver. So, we're going to be starting this this class, or I mean, we're going to be wrapping up this class in like the other way around. So, starting with Ruth. Tell me, Ruth, do you have plans for the weekend? Do you have plans for the weekend? ¿O se les olvidó que les había dicho que los viernes se pregunta eso y los lunes se pregunta cómo estuvo el fin de? Ajá. So, Ruth, tell me, do you have plans for this coming weekend? En español. Hoy no se prepararon, ¿verdad? Okay, tell me, no problem, it's okay. Las palabras que pueda que sean en inglés. Ir de paseo. Okay, so you want to go. En inglés es complicado porque tenemos que especificar más o menos, o sea, el sentido del paseo. Más o menos, ¿qué sería? La idea del paseo. A visitar familiares a Santa Ana. Okay, cuando es así, normalmente lo que decimos es I'm going to go visit family, sí, go visit family. Y ahí pues decimos en Santa Ana, ¿verdad? Fácil, go visit family en Santa Ana. Porque, por ejemplo, si fuese, digamos que va a ir solo de paseo, o sea, solo decir voy a ir de paseo, Es bien difícil poder decirlo en inglés, o sea, porque, por ejemplo, yo puedo decir que voy a ir al parque, ¿verdad? O sea, entonces en ese caso puedo decir, I'm going to go for a walk at the park, si voy a ir a caminar al parque. Si no, o sea, puedo decir, I'm going to go on a road trip, ¿sí? O sea, voy a salir a un viaje de carretera. Entonces, en inglés, o sea, solo decir ir de paseo así nada más es un tanto complejo. O sea, no es como que exista una palabra directa, ¿verdad? Para hablar de eso. Pero bueno, so go visit family in Santa Ana. Very good. How about Sofía? Do you have any plans for this weekend, Sofía? Oh, wait, your mic, el micrófono. I am good. To church, a la iglesia. To. A tour. I am good to. Perdón, mande, ¿cuál es el plan en español? I am going to. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál sería el plan en sí? Dígamelo en español para poder ayudarle mejor. En español. Ajá. Cocinar. Oh, o sea, eso también, había entendido más o menos eso, la verdad, pero no quería asumir directamente que eso era, pero muy bien. I'm going to cook, ¿sí? I'm going to cook, muy bien. I'm going to cook, voy a cocinar. Great, very good. No, está bien, no se preocupe, para nada. Es que la cosa es que solo quería estar seguro de que eso era, porque había más o menos entendido eso, como le digo, pero no estaba al 100% seguro. Okay, Castellanos, tell me, what is your plan for this weekend? For the moment, I don't have a plan for the week. Okay, so yeah, the easy way out, as always. So you don't have any plans for the weekend at this time. That's all right. How about Luis? What are your plans for this coming weekend, Luis? My plans are to work on the weekend. Oh, really? You have to work. Well, good luck then. I hope it's not going to be a bad weekend for you to go to work. How about Tatiana? What are your plans for this weekend, Tatiana? My plans for this weekend? Mm-hmm. Maybe I'll go for a walk, but I'm going to wash the dirty clothes that I didn't wash last weekend. Okay, voy a ir a la montaña entonces. Yes. Muy bien. So yeah, you want to climb the volcano. Vamos a ir al volcán. Sí. Así dice el mejor amigo de mi papá. Siempre dice que la esposa todos los fines de semana va al volcán, dice. Y lo gracioso es que la familia de ella sí vive cerca acá al Chaparrastique. Entonces, pero... Ajá, o sea, la familia de ella literal vive cerca al Chaparrastique, pero él se refiere que es que se pone a lavar. Sí, sí, sí. Ajá, entonces, no, la negra se sube al volcán, le dice. Ok. Sí. How about Mirna? What are your plans for the weekend, Mirna? Hi, my plan is... I will work and after work, rest, watching TV. Oh, very good. Yeah. No, está perfecto. Sí, va a trabajar y después de trabajar, descansar y pues ver tele, ¿verdad? O descansar mientras ve tele. Very good. Very, very good. Thank you. Luisa, how about you, Luisa? What are your plans for this weekend? Help at work on the weekend. Okay, so one more that has to work. Well, good luck then. I hope it's not going to be too bad. I hope it is a good weekend at work. How about Mayra? What are your plans for the weekend? I'm going to go to the gym. I'm going to clean my house. I'm going to go to the church. Okay, very good. So go to the gym, clean the house, and go to church. Seems like it's going to be a very busy weekend, which is always great. Yes. Always good to have a busy weekend. Always. Yes. Busy. All right. Very good. Very, very good. How about Alcides? What are your plans or expectations for this weekend? I don't have plans from the weekend. Maybe I am going to only sleep all weekend. And maybe I'm going to visit my father and my brother. Okay, very nice. So mostly just resting and probably visiting some family. Good, 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 good. Carla Rodriguez, what are your plans for this weekend? Me acabo de fijar que de todas las Carlas que teníamos, solo nos quedaron dos. Se nos perdieron. Bueno, no, una fue la que se nos perdió en el camino de la vida. So tell me, Rodriguez, what are your plans for this weekend? My plan for the weekend is to visit my boy's house and bake a cake with him. Okay, very good. Yeah, it's always nice to, you know, to like take some time to do some housework and also to enjoy life for a bit. So very good. How about you, Liz? What are your plans or expectations for this weekend? Well, my plans for the weekend are I'm going to go to the church. Also, I'm going to fix my room. And finally, I'm going to play basketball with my cousins. Oh, cool. Yeah, playing basket is always a good exercise. So, way to go. Yeah, I think it will be really, really fun to play some basketball. So, very good. Good, good, good. How about Rebecca? What plans do you have on storage for this weekend? Yes, go to eat at Wendy's with my son. The hamburgers are his favorite. All right, so very good. Going for some burgers is going to be great. Now, in that case, a veces es más fácil si solo decimos burgers, no decir, ¿verdad?, todo el tiempo hamburgers, sino que solo burgers, así se nos hace más sencillito. Otra cosa, lo que dijo Liz de lo del fix the room, sí, es la palabra fix, o sea, de forma directa significa arreglar, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de hacer reparaciones, qué sé yo, si el carro se les ha dañado, you go ahead and you try to fix the car with the mechanic. Si se les ha dañado la bici, the same. You go ahead and try to fix it with the mechanic. Pero también fix se puede utilizar para referirse, ¿verdad?, a arreglar en el sentido de ordenar. Sí, ordenar el cuarto. So, fix the room. Fix the bed también. En el caso que alguien, o sea, ustedes quieran darle la indicación de que arregle su cama, you can ask them to fix the bed. Ahora, para la cama también se puede decir do the bed, ¿sí? Do the bed, que significaría lo mismo, ¿verdad? Es casi como ordenar la cama, do the bed. So yeah, those words are used for making reference to fixing or to ordering something, ¿sí? Para poder ordenar cosas se pueden utilizar, ¿verdad?, esas dos palabritas. Muy bien, next one up, Jacqueline. How about you, Jacqueline? What are your plans for this weekend? My plan this weekend is clear my house. All right, so only cleaning the house. Yes. Nice, nice. Doesn't sound like it. So todo el fin de como Cenicienta. Okay, very good. And how about Beatriz? What are your plans for the weekend, Beatriz? I go to take some exam for my daughter. Okay, very nice. So yeah, having exams, I hope you are ready. I hope it's not going to be too hard. And also, I hope you're going to ace it. So very good. It is always nice to know that you guys have some things going on, you know, for the weekend, some expectations. It's always great that also you take some time out of the week to rest. So yeah, with this, we are basically completing the first 2 weeks of this course. So far, it has been great working with you. It has been a pleasure. Now, in my case, well, I do not have any plans to share this time around because, as I mentioned, guys, I am right now at home with COVID, so I cannot get out of my house. I only have to maybe rest for a bit and probably watch a couple movies if I have time. But yeah, well, next week, I think we're going to be working a little bit faster because we have to cover a lot of topics. So I think this coming week is going to be way faster than this one. And well, we're going to be talking about a lot of things in a couple of days. But for me, all that I have left to do now is to thank you guys for your attention. Thank you for being here today. I know it is a Friday. I hope you can get to enjoy your weekend and to enjoy your resting time now that you're going to go to bed. So thank you very much once again. Hope I see you on Monday and have a really good one. Bye-bye. Bye. Okay. Bye-bye, everyone.